Oye, hasta eso saliste guapa, hermana. Ay, pero si Ale es guapísima. Que tú la veas con ojos de hermano molón, pues es otra cosa. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener otra estrella en la familia, eh? Y eso que todavía no han oído mi sinfonía para la Mónica. Bueno, ustedes ya están como si mañana se lanzara mi disco y para nada, ¿eh? Bueno, por algo se empieza. Bueno, eso sí. Pero esto apenas es un festival para encontrar nuevos valores de la canción. Que no deja de ser un paso muy importante en tu carrera, ¿eh? Si te invitaron a participar es por algo. Porque eres una buenaza, hermana. No seas tan modesta. Bueno, si mi productor pensó que era buen momento para darme a conocer, pues por algo será. Calmada, calmada. Tampoco te creas eso de no ser modesta, ¿eh? Yo le voy a avisar a todos mis conocidos para que te vean. Oye, ¿y estás nerviosa? Ay, ¿y tú qué crees? Pues que sí. Cualquiera lo estaría, ¿no? Te van a estar viendo tantos telespectadores. Bueno, parece que yo estoy más nervioso que tú. Y eso que tú eres la que vas a dar la cara. Pues sí, pero la canción es tuya. De esto depende que demos el gran paso y todo el mundo nos conozca. ¿Qué piensan en tu casa? Uy, están felices. Hasta mi papá. Y pensar que él fue quien nunca quiso que fuera cantante. Bueno, te lo dijo por experiencia. No es una carrera fácil. Ya sé, me lo repitió millones de veces. Pero también comprendió que esto es lo mío. Qué bueno que te apoyan en tu familia. Eso es lo más importante. Oye, ya vámonos al ensayo. Sí, oye. Recuerda que mañana en el concurso es cuando le tienes que echar todas las ganas. Pues claro. Esto depende que la hagamos. Vámonos. Valentín, da cuenta, por favor, ¿sí? Tú tranquila, todo va a salir muy bien, ya verás. La disquera va a quedar encantada cuando te escuche. No me extrañaría nada que después de esto, de oírte, te van a extender tu contrato para tu propio disco. Ya verás. Pues con temas de la inspiración de Marcos, sí, por supuesto. ¿No? ¡Claro! Al parecer, ustedes han formado muy buena mancuerna, ¿eh? Sí. Él encontró tu estilo y tú interpretas como nadie sus melodías. Alejandra, te toca ensayar para que chequen tus melodías. Sí, sí, sí. Ahorita voy. Gracias. Suerte. Ay. Hombre, la suerte es para los inseguros. Con Alejandra es seguro que llevamos las de ganar. Ya verás. Gracias. 8, 8, 8. ¿Qué? A ver, a ver. No, no, yo no te entiendo. Oye, no, no, ¿todos no, vamos no. A Alejandra, ¿qué? No, no, Gumara, ¿sabe qué? Mejor traigas un tecito con miel y limón. Es lo mejor para la garganta cerrada. Pero si no está cerrada, Alejandra, ¿ah, no? No quiere gastar su voz. Ah. Oye, ojalá tuvieras concurso diario, ¿verdad, Juan? Sí. Ay, oye, no, no tendrá voz, pero qué tal manos para expresarse, ¿eh? Bueno, tampoco me voy a quedar sin hablar todo el día, ¿verdad? No sabía que no podía aguantar, Juan. Adelante, aquí está miel de abeja con limón. Eso nos daba nuestra mamacita cuando teníamos catarro. Bueno, luego me la tomo, Gumarita, gracias. ¡Ey, César! ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Tu hija siguiendo tus mismos pasos. Oye, qué bueno que no fue tu hija, si no te imaginas. Oye, ¿qué, Césarín? Yo no me meto contigo, ¿eh? Ya no, párale. No, hombre. Ay, ¿qué no, les puedo decir? Me siento tan orgulloso. Mi hija, la cantante. Claro. ¿La cantante? Ay, no, señor. ¡Mínimo! ¡El nuevo ídolo juvenil! Claro. Oye, sí, Alejandra, tienes que pegar con tubo, ¿eh? Porque si no te imaginas qué quemón. Ay, ya, ¿eh? Me están poniendo más nerviosa. No, 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 no. Tú tranquila, no hagas caso de lo que digan los demás. Tú solo preocúpate por quedar en primer lugar. ¿Sabes cómo eres? No, la verdad es que todos sabemos que vas a hacer muy buen papel. Por eso estamos bromeando, ¿no? Sí. Y si no ganas, te desheredamos. ¡Claro! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! Chelo, ¿pero qué es lo que te pasa ahora, eh? A ver cómo les queda el ojo después de ver esto. Ay, ¿y eso? ¡Es para la porra del estudio! Ay, no, no, qué pena, no. ¿Por qué no. pena, Alejandra? Si todos los concursantes llevan porra. Claro. Nada, sí, Pocholo, a ver, diles la verdad. ¿Cuál verdad? Que tú siempre has querido salir en la tele. ¿Yo? Y con ese cartel, segurito que lo toman. Ay, creo que me habla Chonita, la del cuadro. Alejandra, duro con ellos. Gracias, tú sabes que voy a hacerlo lo mejor que pueda. Yo sé. Pero desde mañana va a sonar tu canción por todos lados. ¿Se puede? Claro, pasa, papá, señor. Pasa. Hola, ¿cómo está? Hija, ¿qué te puedo decir? Me siento tan... No, papá. Yo soy la que se siente orgullosa de ser tu hija. Ale, te quiero mucho, mija. ¿Y yo a ti? Ay, tú, Marcos, ya sabes que estás invitado a la celebración en la casa. Sí, señora, ¿no? Ahí estaré. Comenzamos en 5 minutos. Todos listos, por favor. ¿Sí? Bueno, sí. Mucha suerte, hija. Gracias. Mucha suerte, ¿eh? Búscame otra vez, búscame otra vez, corazón. Búscame otra vez, será diferente. Búscame
Bien, damas y caballeros, ella fue nuestra última participante, Alejandra Costa. Ella es hija del famoso cantante César Costa. Esto prueba que segundas partes no siempre son malas. ¿Quieres agregar algo, Alejandra? Sí, me siento muy emocionada y quiero agradecer al compositor de esta canción, que es el señor Marcos Paniagua. ¡Bravo! Merecidísimo aplauso para este compositor. Marcos, ¿qué significa para ti escuchar tus canciones interpretadas con tanto sentimiento como esta noche? Creo que es el sueño de todo compositor. Ya lo creo. Damas y caballeros, ha llegado el momento de conocer la decisión del jurado. 5, 5, 5, 5. Esta es la puntuación más alta alcanzada en esta noche, damas y caballeros. Por lo que Alejandra es la ganadora por unanimidad. Un fuerte aplauso para ella. Damas y caballeros, este es un sueño hecho realidad. La triunfadora de la eliminatoria, la nueva y talentosa voz de Alejandra Costa. Señorita Alejandra, usted sigue. Así. Nuestra siguiente concursante es originaria del Distrito Federal. Ella se prepara para llegar muy lejos en su carrera como cantante. Con un tema de Marcos Paniagua, quiero pedir el aplauso para recibir a Alejandra Costa.
Muchas gracias, Alejandra Costa. Veamos ahora, en este momento, cómo la va a calificar nuestro jurado. Señores del jurado, son tan amables de mostrar su calificación para Alejandra Costa en esta noche. 3, 5, 12, son 15 puntos para nuestra concursante. Por lo que ya tenemos, damas y caballeros, ganadores, que estos van a pasar a la segunda fase de la eliminatoria. Damas y caballeros, les voy a mencionar a los triunfadores. Ellos son Serafín Rocha. Y ese aplauso también para el dueto Tierra Mojada. Marcos, perdóname. Perdóname, por favor. ¿Pero por qué te tengo que perdonar, Alejandra? Era tu canción y yo... Tú cantaste mejor que nadie. No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No sé. No. Mano negra. El jurado ese estaba vendido. No, hijo, ¿cómo crees? ¿Cómo no, papá? No. El chavito ese que ganó ni siquiera cantaba. Pegaba cada alarido. Alejandra debió haber ganado, ¿eh? Sí, Ale. Ale, estuviste muy bien. Lo que pasa es que no supieron valorar lo realmente bueno, ¿verdad? Gracias. Gracias a todos. Hija, ¿estás bien? Sí, papá. Sí, me disculpan, me voy a cambiar. Sí, claro. Nos vemos, Ale. Hasta luego, Ale. Te esperamos. Pase. ¿Qué? Luego el dueto ese, Tierra Mojada. Desde el nombrecito es ridículo. Sí, Ale, de veras no te hicieron justicia, ¿eh? Ay, estoy un poco cansada. ¿Les importa si me voy a acostar? Pero ¿y la fiesta? Ya está todo preparado. Humara, dejemos eso para después, ¿eh? Bueno, ¿y toda la comida que preparé qué? Bueno, cenen ustedes. Me voy a dormir. Me imagino cómo te sientes. ¿Te lo imaginas? No olvides que yo también pasé por una serie de experiencias para llegar a ser cantante. Pero tú sí lo lograste. ¿Y tú también lo harás? Papá, ¿viste la calificación de los jueces? 5 concursantes quedaron por encima de mí. Bueno, es cuestión de gustos. Ay, papá, uno te lo creo, vaya 2, pero 5... Mira, yo te vi muy bien, muy segura, y cantaste como una profesional. Faltó algo. ¿Me dices eso solo para consolarme? No, Ale, no. Eres mi hija y no tengo por qué engañarte. Papá, es que estaba segura de que iba a ganar. Bueno, y no está mal. Si no compites para ganar, mejor no lo hagas. Pero tampoco hay que olvidar que los demás también esperan ganar. Y yo lo subestimé. No, hija. Ya te dije que dependió de la decisión de un jurado. Eso no implica que a otros no les vaya a gustar tu estilo. Eso es cierto. Siéntate, por favor, Alejandra. Sí. No sé cómo empezó. Mira... Ah, bueno, después del concurso de anoche, me imagino que la disquera ya no se interesa en mí. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Ya no les interesa grabar mi disco. Ay, es mucho más complicado de lo que parece, Alejandra. No, es tan sencillo como aceptarme o rechazarme. No seas sarcástica, por favor. Mire, de haberlo sabido, no dejo que me inscriba en ese concurso. Traté de hablar con los ejecutivos. Pues sí, pero no están dispuestos a arriesgarse con una novata como yo. Alejandra, yo te aseguro que tienes talento. De no ser así, no te habría invitado a trabajar con nosotros. Gracias, pero ya vi que no hace falta agradar a uno solo. Mucho gusto y gracias por todo. Pero... ¿Y ahora qué vas a hacer? Ni yo lo sé. Pero desde luego no pienso volver a hacer el ridículo como anoche. Alejandra. Pobrecita. Le dará gusto si le cuento que todas mis amigas de la azotea le iban a ella. Humara, yo creo que mejor ya no le mencionamos el tema. No, bueno, si lo hago es para que ella se sienta bien. Sí, va a estar difícil, ¿eh? Tardará por lo menos una semana en recuperarse de esta desilusión. Hola a todos. ¿Qué hay de comer? Bueno, voy a lavarme las manos y regreso. Una semana, ¿eh? Ni siquiera han pasado 24 horas. No entiendo nada, ¿eh? César, tienes una hija muy fuerte. Vaya que sí es fuerte. Yo ya estaría tirada al drama. Que ya no sería novedad.
Oh, ¿y a poco soy tan escandalosita? Pues un poquito, Gumara. Ahora sí, ¿dónde estábamos? Ale, ¿estás bien? Sí, claro. ¿Por qué no se han sentado, eh? ¿Esperamos a alguien más? No, no, no. Por hoy somos todos, hija. Ay. Ah, bueno, pues entonces a comer. Oigan, ustedes están muy callados. ¿Qué tienen, eh? Bueno, es que... no sé, lo parece que como mi si... mi papá quiere decir es que te ves muy bien. Ah, ya. Ahora se les hace raro que no estoy chillando en mi cuarto. Uh-huh. ¿Y qué gano con eso, eh? Bueno, pues por lo menos desahogarte un bueno, poco, ¿no? ya lloré anoche. Hoy es un nuevo día y es borrón y cuenta nueva. Hija, yo admiro tu manera de pensar, esa actitud tan positiva. Y si no te valoran, ellos se lo pierden. Mejor me olvido de eso y se acabó. Ya mejor ni hago coraje, porque ni se va a grabar el disco. Con esto quedó muy claro que no nací para la cantada. Sí, sí, ya sé que yo también la escuché, pero es que no lo puedo creer. Yo menos. Juan, ¿tú crees que en verdad ya no le importa? Pues eso fue lo que dijo. Ah, pero no es cierto. Acuérdense que hasta tronó con el hombre de su vida por seguir con su carrera como cantante. Un sueño como este no se puede abandonar así nada más. Bueno, pues entonces ahora entiendo menos. Para mí que se está evadiendo de su realidad. Pues muy mal. Las cosas no se arreglan dándole la espalda. A esto es a lo que yo le tenía miedo. Tarde o temprano se iba a topar con una desilusión. Pues fue demasiado temprano. Así me di cuenta desde un principio que esto no es para mí. Perdóname, pero no es cierto lo que estás diciendo. Claro que sí. ¿Por qué no te hice caso desde un principio? Te digo por qué. Porque esto es algo que te apasiona. Yo tuve ese mismo sentimiento y lo conozco bien. Si vieras cómo brillan tus ojos cuando hablabas de ser cantante, de presentarte frente al público. Bueno, no todos servimos para eso. Hay que ser realistas. Exactamente. Hay que enfrentarse a la verdad. Y tú sabes cuál es esa verdad. Quería estar orgulloso por la manera como tomaste las cosas, pero jamás pensé que te ibas a rendir tan fácilmente. Ay, papá, ya no les intereso. En las disqueras se mueven muchos intereses. Y no están dispuestos a jugársela conmigo. Eso es la verdad, sí. Bueno, pues por algo será. Es un negocio. Ellos saben mejor que nadie lo que les conviene. Mira, Alejandra, yo era el primero que estaba en contra de que cantaras. Pero así como me convenciste con esas ganas y esa entrega, así quiero que continúes. Ah, sí, hasta que me vuelvan a rechazar. ¡Claro! Y tal vez serán 3, 4 o 5 veces más. Pero si es lo que tú quieres, y sabes bien que sí lo es, tú sabrás levantarte y seguir adelante. Papá, es que yo pensé que ya lo había logrado. Me imaginaba grabando ese disco y todo se me vino abajo. Ándale, llora. Saca todo lo que tienes adentro. No es bueno ocultar lo que uno siente. Ándale, llora. Lo necesitas. Te vas a sentir mejor. ¿Entonces de veras creen que se me vaya a olvidar de todo? Pues se veía muy segura. Híjole, si yo tuviera una oportunidad como esa, de veras Ay, cálmate, Estrellita, cálmate. No, yo tampoco creo que quiera hacer todo a un lado. No, no es que quiera. La hicieron a un lado, Miguel. Oye, ¿no estarían vendidos los jurados? ¿Cómo crees, Pocholo? Pero lo que sí es que no supieron apreciar lo bueno. Sí, sí, cierto. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó, pa? Pues, que está muy desilusionada y es natural. Pensaba que ya estaba del otro lado y... ¿Y le falló? ¿Ya ves, Pocholo? Más vale que te vayas olvidando de tu idea de ser famoso y hay que ser realistas. No crees, Cesarín. Con esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Pues ya ves lo que le pasó a Alejandra por andar de soñadora. No, tal vez realista no sea el término. Hay que ser objetivo y no volar tan alto. Ahí está. Tal vez no llegue a formar parte del grupo de las tropicosas, pero de que me audicionan. Ay, sí, Pocholo. Sí, lo que tú digas. Qué malo. No le des el avión. ¿Cuál avión? Ay, papi, ¿qué crees que vaya a suceder con Ale? Lo que ella decida, hijo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy José Díaz de Cristal, hoy las cantamos así. ¿Por qué no cantas? Me duele la garganta. ¿No será que...? Bueno, que ya no. Sí, linda, eso es. Ya no quiero volver a cantar, vaya, ni en las fiestas. Oye, pero no te enojes. Ah, por cierto. A lo mejor es el momento para que tome clases de costura o de macramé. Luego me conectas con tu tía, ¿no? Mira, sabes que Alejandra, en buena onda, bájale a tu genio, ¿sí? Me da pena que no hayan salido las cosas como querías, pero no te desquites con los demás. Perdóname. No. Mira, te entiendo. Es que dejé volar la imaginación. Me veía en la portada de un disco, presentándome en auditorios, un disco de oro, revistas. Tierra llamando a Alejandra. Tierra llamando a Alejandra, cambio.
Y qué feo fue despertar a la realidad. Oye, ¿siempre has estado en la realidad? No, estaba viviendo de sueños. Pues todos los tenemos, ¿no? Pues sí, pero yo no me medí. Yo más bien pienso que te desesperaste muy pronto. ¿Yo? Te juro que no tuve nada que ver con la decisión de ese jurado. Te rendiste al primer obstáculo, Ale. Si tu sueño es tan elevado, jura que no lo vas a alcanzar a la primera. Algo así quiso decirme mi papá. No le hice mucho caso, pero estaba muy confundido. ¿Y ahora qué dice? Que no suena mal. Voy a hacer el intento otra vez. Si vuelves a fallar, va de nuevo. ¿Cómo va todo, Bien, al menos ya quiero intentarlo otra vez. Qué bueno, entonces no trabajé de más, mira. A ver, ¿qué es esto? Es una canción nueva. Yo sabía que tú no le ibas a cerrar las puertas a tus sueños. Así que hice otra.